Israel Arroyo, corresponsal en Ciudad Juárez de Por Ellas. El día de hoy vengo a presentarles la previa entre las Bravas de Juárez y el equipo de Mazatlán Femenil, que se enfrentan el día de mañana en esto que es la jornada 4 de la Liga MX. Estaremos hablando del equipo local, que son las Bravas de Ciudad Juárez. El equipo va en el lugar número 18 de la tabla general, con 0 partidos ganados, 2 perdidos y 1 empate. Su último encuentro lo empataron aquí en Ciudad Juárez ante las Tuzas del Pachuca, 1-1. La jugadora a seguir por el equipo de las Bravas es su delantera Atsimba Casas, quien estuvo dentro de las líderes de la jornada número 3, teniendo el 100% de sus pases acertados. Por su parte, el equipo de Mazatlán se posiciona en el octavo lugar con 4 unidades, teniendo un partido perdido, 1 ganado. El último partido de las visitantes se dio en el Kraken, donde recibieron a las Águilas del América y dividieron puntos empatando 1-1. La jugadora a seguir por el equipo de Mazatlán es la defensa Monique Burgués, quien estuvo dentro del 11 ideal de la jornada número 3, teniendo 10 balones recuperados, 6 en área propia, 14 rechaces y 15 pases. El encuentro será uno de los partidos más importantes de la jornada 3, ya que estos dos equipos son los caballos negros de la Liga MX Femenil. Y en opinión personal, yo creo que va a ser un empate entre estas dos escuadras, ya que las dos vienen con ganas de sumar. Por la parte de Mazatlán, quieren sumar otros 3 puntos, y las Bravas quieren sumar sus primeros 3 puntos como locales. Y en este partido será transmitido por TUDN el día de mañana en punto de las 11 de la mañana, hora de Ciudad Juárez, 12 del mediodía, Centro de México. No te pierdas este gran encuentro entre las Bravas de Juárez y el equipo de Mazatlán Femenil.